tardes, amigos televidentes. Gracias por estar en la fiel sintonía de Canal 98, del canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Vanessa Paz y le doy la bienvenida a una edición más de su programa Prevenir es Salud. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Jaime Romero, del Centro de Salud de Altagracia, sobre las enfermedades que son más frecuentes por el frío, por esta época, y pues cómo podemos prevenir estas enfermedades. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal y cuáles son esas enfermedades que se dan con más frecuencia en esta época del año? Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por habernos invitado de parte de lo que es el Centro de Salud Altagracia. Pues las enfermedades más frecuentes son las enfermedades respiratorias, que es lo más común, ¿ya? Más en este tiempo. Pero también hay ciertas enfermedades que son propiamente del frío o que pueden agravarse a través del frío. En nosotros, en el ámbito de Nicaragua, usted sabe que somos un país muy caluroso, ya el mayor tiempo, pero hay cierta etapa, por ejemplo, ahorita de lo que es mayo, noviembre, ya tenemos cierta lluvia y hay personas pues que no tenemos las comodidades para poder abrigarnos bien o poder tener más susceptibilidad a lo que es el frío. Lo más frecuente en nuestros servicios que se dan son las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, la más común es la gripe. Es la gripe que es lo más frecuente en nuestras áreas de emergencia. ¿Ya? La rinitis, que son los trastornos más que todo alérgicos que respiratorios. Ya hablando más fuerte de lo que son las bronquitis, la bronquiolitis y lo que son las neumonías. ¿Ya? La manera de cómo prevenir este tipo de enfermedades es lo que es cubrirnos o evitar lo que son la exposición a lo que son los fuertes vientos, las fuertes tormentas, las fuertes lluvias, ya para evitar este tipo de trastornos. Más que todo en el enfoque de lo que son los niños, por ejemplo, los niños menores de 5 años, que son los más susceptibles, no, ni digamos lo que son los niños menores de 1 año. Aparte de eso, las personas adultas, los que son mayores de 60, los jóvenes adultos que le decimos ahora, ¿ya? Ellos son los más susceptibles. Pero hay otras enfermedades que también dan lo que se agravan con lo que es el frío. Por ejemplo, tenemos, aunque usted no crea, la hipertensión arterial. Los pacientes que padecen de la presión, con tener frío, esto se agrava. ¿Por qué? Me van a decir ustedes. ¿Qué es lo que causa el frío? El frío lo que causa es que nuestros vasos sanguíneos se contraigan, ¿ya? Al contraernos nuestros vasos sanguíneos, la sangre fluye más rápido, hay mayor esfuerzo de nuestra circulación, ¿ya? Y nos da lo que es aumento de la presión, ¿ya? Como por ejemplo. ¿Puede también esto del frío dañar las articulaciones o causar más problemas en las personas que padecen artritis? Exactamente, esa es otra de las enfermedades que se pueden agravar. ¿Por qué causa eso? Por igual, es por la misma vasoconstricción, ¿ya? Hay personas que padecen de artritis que ya tienen lesiones en sus articulaciones, ¿ya? Al haber mayor exposición al frío, el cuerpo o el músculo, como dicen vulgarmente, se entume, ¿ya? O hay una constricción del músculo por la misma vasoconstricción y causa más dolor a las personas. Doctor, hay personas en condiciones que no pueden abrigarse o no pueden moverse, tienen que estar más pendientes estas personas. Exactamente. Siempre hay maneras de cómo abrigarse. Siempre, por ejemplo, aunque sea con una mantita, yo sé que hay personas que no tienen las posibilidades, pero lo que hay que buscar es mayor exposición al calor, ¿ya? Y evitar lo que es el frío. Siempre hay que buscar cómo resguardarse. Las personas, incluso los adultos, como usted y yo, decimos, una brisita no nos va a hacer nada. Pero esa brisita nos puede afectar y nos puede conllevar a lo que es una simple gripe. De la simple gripe se nos puede hacer una bronquitis, de una bronquitis a una neumonía. Y cuando miramos, estamos en el servicio de emergencia. ¿Ya? Los cambios bruscos de temperatura, ¿qué tanto nos llegan a afectar? Bastante, más las personas que son susceptibles, por ejemplo los diabéticos, los hipertensos, las personas con trastornos de la artritis, incluso hay personas que son, no padecen ni de presión ni de diabetes, pero sí el propio riesgo sanguíneo o que padecen de la circulación,
le puede dar lo que estábamos hablando de lo que es la acrocianosis, ya, o la enfermedad de, discúlpeme, he dicho, no me recuerdo ahorita, pero la acrocianosis es aquella donde se da lo que es la coloración de lo que son los deditos azulitas, ya, igual de las manos, los pies. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Evitar la exposición al frío y evitar todo lo que es incluso consumir cosas heladas para ese tipo de personas es muy perjudicial. Doctor, y para esas personas de que han tenido operaciones y que se les ponen algún cuerpo extraño, algún clavo, algo así, cuando estamos en esta época de frío, hay quienes dicen, me duele el clavo, me duele tal parte. Eso puede ser algo como muy psicológico algunas veces, porque los materiales están hechos de lo que son, la mayoría de los que utilizamos en los servicios son de titanio o son aceros inoxidables o que no permiten lo que es ningún tipo de sensación en el cuerpo, ¿ya? Sí hay personas, pero igual todo se explica por lo que es la vasoconstricción y el estrés de los músculos. Esto se contrae, ya, igual contraen lo que son los instrumentos y esto puede provocar dolor, pero no es muy frecuente, ¿ya? Sí se da, pero no es muy frecuente. Entonces las enfermedades que están más asociadas a esta época de frío son las respiratorias, gripe, tos, catarro. Exactamente. Entonces, la manera como podemos tratar estas enfermedades, el control de la vacuna es importante. Exactamente. Gracias pues a nuestro gobierno, ahorita estamos teniendo lo que es la facilidad de lo que es la aplicación de la vacuna de la influenza y de la vacuna de lo que es la neumococo, ¿ya? La vacuna de la influenza evita lo que es la gripe común, ya, la exposición de H1N1 o las enfermedades tipo influenza, ya, que es la simple gripe, ya, y lo que es la vacuna del neumococo, que es para evitar lo que es la mayor frecuente de que es la neumonía. ¿Por qué? Porque hay tipos de neumonía que no solo son por bacterias neumococo, sino por diferentes tipos. Pero la mayoría es por esta, y por eso, gracias a Dios pues, y a nuestro gobierno, tenemos esa vacuna. La aplicación de esa vacuna es meramente gratis, ¿ya? Y aparte de lo que es la vacuna, es tener una buena alimentación, ¿ya? En base a lo que es vitamina D, vitamina C, sobre todo, ¿ya? Más que todo la alimentación con frutas, verduras, que contienen mayor minerales y mayores vitaminas para evitar este tipo de enfermedades. En lo que son los niños, ya, igual evitar de que la exposición también. Por ejemplo, si alguien en nuestra familia está con la gripe y tos, siempre taparse la boquita, siempre lavarse las manos, porque conforme a eso se pasan lo que son las enfermedades, tanto virales como bacterianas. Doctor, y en cuanto al control de vacunas, la neumococo es una vacuna que se aplica a niños de meses. ¿Cada cuánto se tiene que aplicar esta vacuna? Igual la influenza, ¿cada cuánto? Okay. La vacuna del neumococo ahorita se le aplica, así como usted dijo, a los niños menores, pero también hay una vacuna específica ya para gente mayor. ¿Ya? ¿Por qué solamente este tipo de personas? Porque son las personas más susceptibles a tener las complicaciones de esta enfermedad, que se pueden tener mayor problema. Entonces, el esquema de vacunación se le aplica a los niños de 2, 4 y 6 meses, que es la parte de la neumococo. Ya a los mayores de 60 años se le aplica lo que es la neumococo para adultos, ¿ya? Lo que es la influenza ahorita tenemos de dos tipos, uh-huh. Lo que es para niños menores de 5 años, uh-huh. ¿Ya? Y para ya mayores de 5 años. Esa se le puede aplicar ya a gente mayor, adultos. Y pues ahorita lo que estamos priorizando son las personas adulto mayor y las personas con enfermedades crónicas. ¿Es una dosis única o se tienen que estar aplicando la cada cierto tiempo? La vacuna de la influenza para gente mayor es cada año, ¿ya? Y aparte de eso, pues ahorita siempre se está haciendo lo que es la modificación y la actualización de la vacuna, porque se ha visto de que tanto el virus de la influenza como otros tipos de virus, ellos tienen una evolución. Y siempre esta vacuna tiene que ir evolucionando.
¿ya? Pero la que estamos aplicando ahorita son los serotipos que más afectan a este país. Doctor, me gustaría que nos ayudara a hacer conciencia a las personas en cuanto a acudir a las unidades de salud, porque a veces tenemos una gripe y ya nos recetamos nosotros mismos o nos bebemos un tecito, o sea, y nos malcuramos la enfermedad. ¿Cuál es la importancia de acudir para curarla bien y que esto no proceda más? Es cierto, hay muchas personas, por ejemplo, yo me puedo adjudicar la automedicación. Ya, bueno, yo soy médico. Igual mi familia, mi mamá es bastante automedicada, pero sí siempre hay que buscar lo que es al médico, porque no es por el hecho de tener la enfermedad y decir es una simple gripe. Uh-huh. Esta simple gripe, como le dije anteriormente, se puede provocar o puede llegar a tener un proceso neumónico o una enfermedad más importante. Incluso hay enfermedades como que es la tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis, uh-huh, no es por exposición al frío, no, ¿cómo lo puedes? No es meramente de la ocasión, es una enfermedad que es muy importante y se pasa a través de una bacteria. Pero ¿cuál es lo importante de acudir al médico? Que no sabes realmente si esta simple gripe es una gripe, una alergia, o un proceso alérgico o una tuberculosis. Uh-huh. O sea, porque es lo más simple, la tuberculosis te da tos, y cuando mires pasa un mes. Porque no sé si usted ha visto, hay gente que pasa, sí, un mes con tos, sí, ¿ya? Y no va al médico. Entonces, esta gente tiene más susceptibilidad a que sea tuberculosis. Uh-huh. Entonces, hay que acudir para hacer un buen diagnóstico. Están los centros de salud, lo que son los hospitales, siempre atención gratuita. Uh-huh. Entonces, hay personas de que prefieren curarse naturalmente, que con los tés, que con las inhalaciones. Eso también es bueno, pero hay que siempre acudir al médico. Exactamente. Incluso nosotros estamos, ya el MINSA está promoviendo lo que es la medicina natural. Tenemos personas o licenciados que han estudiado sobre esto. Y estamos apoyando eso, lo que son la utilización de los tés de menta, de manzanilla, que pueden ayudar a los procesos respiratorios. ¿Ya? Sí, son buenos, pero siempre hay que acudir al médico por cualquier cosa. Uh-huh. Doctor, en cuanto al estilo de vida, hay personas de que están acostumbradas a hacer natación ahorita en las mañanas. ¿Es recomendable que vayan con estos fríos que nos estamos levantando o que los suspendan por un tiempo, hacer algún ejercicio antes de eso? Sí, bueno, si realmente ellos tienen un traje hipotérmico, que es lo que siempre utilizan los que son los nadadores, pero no mucha gente los utiliza, ¿ya? Lo más recomendable es, si estamos en tiempo de frío, evitar la exposición, ¿ya? Evitar cada mañana levantarse, porque acuérdense que hay mayor frío, hay mayor exposición. Esto es lo que la gente dice, el famoso sereno, sí, ¿ya? Que generalmente afecta. Es por el cambio de temperatura, ¿ya? De estar una tarde caliente a una noche o una madrugada súper helada. Uh-huh. Sí, lo que se recomienda es o cambiar el horario o no hacerlo por lo menos en el tiempo de frío, ¿ya? Y para las personas que, dependiendo de su trabajo, están expuestas a estos cuartos fríos. Bueno, dependiendo del trabajo, siempre hay lo que es, ellos le tienen, el propio trabajo le tiene que proporcionar lo que es su protección, uh-huh, ¿ya? Tiene que tener su abrigo, sus guantes, ¿ya? Su mascarilla, porque no solamente es el hecho de abrigarse, sino también tapar lo que es la boca, uh-huh, y la nariz. Si hay cambios de temperatura, tanto en la nariz como en la boca, siempre puede haber efectos. Por ejemplo, en la nariz puede provocar sangrado de nariz. Uh-huh. Ir de un lugar caliente a un lugar helado siempre provoca lo que es el sangrado. La exposición es evitarse. La cuestión es evitar el frío. Ok, doctor. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Usted, amigo televidente, no se mueva de sus lugares. Estamos conversando con el doctor Jaime Romero del Centro de Salud Altagracia sobre las enfermedades que son más frecuentes durante el frío. Ya volvemos.
La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud. Hoy conversando con el doctor Jaime Romero del Centro de Salud de Altagracia sobre las enfermedades que son más frecuentes en esta época del año, pues están asociadas con el frío. El doctor nos comentaba que las enfermedades más frecuentes son las respiratorias, mas sin embargo hay enfermedades propias del frío como la hipotermia, que se produce por estar muy expuesto al agua o incluso a los lugares fríos. Se dice que la hipotermia se da lo que es por aumento de la exposición, lo que son a temperaturas menores de 20 hasta 10 grados centígrados. En nuestro país pues no, esto no pasa por el hecho de que nuestra temperatura mínima, se podría decir que hemos registrado, es hasta 32 grados, y eso queda en lugares altos, ¿ya? Pero sí se podría decirse, eso le da más que todo a las personas que viven, por ejemplo, en Alaska, uh-huh, o en lugares súper fríos, que incluso este tipo de personas tienden a tener protección, hasta 5 o 6 camisas, aparte de sudadera, su abrigo, sus botas súper, súper calientes, ¿ya? Para evitar lo que es la hipotermia. La hipotermia no es solamente por tener, estar expuesto al frío, sino permanecer en el frío, ¿ya? No es lo mismo que nosotros estemos en un aire acondicionado, lo que son 5 minutos, a una persona que pase un cuarto frío más de todo un día, por uh-huh, ejemplo, ¿ya? Eso sí puede causar la hipotermia. El problema de la hipotermia es igual que también puede presentar trastornos cardíacos, problemas del corazón, porque es una vasoconstricción, por eso es que nos ponemos todos azulitos, uh-huh, cada vez que nos exponemos al frío. ¿Por qué pasa eso? Porque se evita lo que es la circulación de la sangre a través de nuestros dedos, se acumula y no regresa. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con el corazón? El corazón se sobreesfuerza, ¿ya? Y produce lo que es un ataque cardíaco. ¿Qué complicaciones podrían dar de las enfermedades que están asociadas con el frío? Aparte de lo que es la parte cardiológica, también la parte respiratoria, ¿ya? Porque evita lo que es nuestra respiración y el cambio de oxígeno. Recuerde, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los pulmones? Es agarrar el aire y la sangre es la que se encarga de limpiarla, ¿ya? A través de los alveolos de los pulmones, y ayuda a lo que es la exhalación de lo que es el dióxido de carbono. Entonces esto no se produce, ¿ya? No hay ese cambio, ¿ya? Y hay problemas de respiración. Aparte de eso, lo que son los problemas de la piel. Hay resequedad de la piel, cuando hay aumento de la temperatura se reseca la piel, ¿ya? Y por eso es que la gente tiende a tener más problemas. Es que tu piel se vuelve más fina, ¿ya? Y cualquier cosita, cualquier rasguño, ya se raja y hay problemas. Por ejemplo, usted ha visto a los ancianitos que usted le siente la piel y se la siente suavecita. Uh-huh. Eso pasa con los problemas, ¿ya? Con las personas que se exponen al frío. Otro tipo de problema es dental. Las personas que tienen mayor exposición al frío tienden a tener trastornos aparte de la sensibilidad, se les produce defectos, o sea, que se le van de lado los dientitos. Ahorita el término médico, discúlpenme que no me recuerdo, ¿ya? Pero sí hay una desviación de lo que son los dientes, ¿ya? Y las personas tienden a tener mayor sensibilidad, como usted dice, y se tiende a tener mayor sangrado, uh-huh, y provoca la salida de los dientes. Por eso es que generalmente las personas que viven en lugares fríos tienen problemas de los dientes. Uh-huh. ¿Usted alguna vez ha visto que siempre molestan a los que son a las personas inglesas, uh-huh, por sus dientes, ya? Aparte de la higiene, es que ellos, por la exposición al frío, siempre hay desviación de este tipo. ¿Ya? Interesante. Por decir. Ajá.
Doctor, ¿qué otras enfermedades están asociadas respiratorias? ¿Qué otras más nos pueden provocar estar muy expuestos a temperaturas frías? Bueno, los trastornos hormonales, por ejemplo. Hay personas que padecen de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Uh-huh. ¿Ya? La parte de lo que es el frío hace lo que es problemas a nivel del metabolismo. ¿Ya? Por eso también las personas diabéticas se pueden fregar, perdón la palabra, se pueden tener trastornos, uh-huh, ya en ese tipo de la exposición al frío. La parte metabólica evita lo que es los cambios intestinales, ya, y provocan trastornos tanto como aumento del azúcar como aumento de las hormonas tiroideas, y se hace lo que es se desencadena lo que es una tormenta tiroidea solo por la exposición al frío, ¿ya? Que es muy, muy raro, pero puede suceder. ¿Cuándo es recomendable acudir al centro? Es decir, yo salí, me cayó una brisa, me dio una leve gripe, ¿tengo que ir ahí nomás o bien me la puedo curar yo? Si usted ve que es solo una simple gripe, puedes tomar acetaminofén, ¿ya? Como siempre dicen los anuncios, de 1 a 2 días, si acuda a su médico, ¿ya? Puedes hacer eso, ¿ya? Por lo menos un día tomaste acetaminofén, por lo que más te da es fiebre. Uh-huh. ¿Ya? Fiebre, gripe, acetaminofén, loratadina, antigripales, puedes a ver si te dan lo que es una mejoría. Si no, entonces sí acudes con nosotros. Ya en el caso de ahorita que tenemos lo que son los problemas febriles, uh-huh, ahí son otro tipo de problemas. Porque si aunque uno tenga lo que es un trastorno respiratorio, te da frío, es mejor acudir al centro de salud para descartar cualquier otro tipo de problema. Uh-huh. En las unidades hay departamentos específicos para atender los febriles, los diferentes cuadros que llegan. Exactamente. Ahorita estamos más que todo enfocados en lo que son los pacientes con fiebre. Uh-huh. Pero aparte de los pacientes con fiebre, también miramos procesos respiratorios. Ya, respiratorios, procesos diarreicos, uh-huh, pero asociados siempre a lo que es a la fiebre, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita tenemos lo que son hospitales centinela para diagnosticar lo que es la influenza, uh-huh, ¿ya? Por ejemplo, la mascota, el Belespay, el Hospital General de Estelí son hospitales centinela para descartar lo que es la influenza. Siempre tratamos de ver cómo hacer lo que es la mejoría de la salud de las personas, ¿ya? Siempre enfocarnos y ver lo que es, en qué podemos ayudarles y prevenir esta enfermedad o lo que son la mayoría de las enfermedades respiratorias producidas por los cambios de frío. ¿Para detectar la influenza solo es la gripe o trae también otro síntoma? Tos, fiebre, gripe, dolor de garganta, ¿ya? Se te puede confundir con una gripe común, porque es una gripe, ¿ya? Pero siempre en estos hospitales, siempre cuando hay este tipo de síntomas, siempre te toman lo que es un hisopado faríngeo. A través del hisopado faríngeo descartan el hecho de que sí hay o no hay una exposición al virus de la influenza. Uh-huh. Bueno, doctor, la recomendación, acudir a las unidades de salud, no automedicarnos mucho. Y una buena alimentación. ¿Ya? Siempre tener una buena alimentación balanceada, frutas, verduras, las carnes, el uso de legumbres que nos pueden ayudar. Ok, doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sobre las medidas de prevención y atención a este tipo de enfermedades que son producidas en el tiempo de frío. A usted, amigo televidente, gracias por habernos sintonizado y le invitamos a que nos acompañe el día de mañana a partir de las 3 de la tarde en otro programa de Prevenir es Salud.